En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fueron incautados celulares, armas blancas, botellas de licor e incluso sustancias alucinógenas en un operativo adelantado por el Gaula y la Policía Nacional. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fueron incautados 11 celulares, 13 SIM cards, 5 libras de marihuana y 1 kilo de cocaína, 9 litros de licor y 20 armas blancas en un operativo adelantado por el Gaula Militar y la Policía Nacional. Estos elementos estaban en diferentes celdas y patios donde se encuentran los privados de la libertad. Este tipo de procedimiento se hace a nivel nacional periódicamente en las diferentes cárceles para contrarrestar el delito de extorsión. Asimismo, indicaron que no hubo personas capturadas, señalaron las autoridades. Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, desde julio del 2023, adelanta la Operación Dominó, la cual es una estrategia de lucha contra la corrupción que hace parte del Plan de Intervención Inmediata del Sistema Penitenciario y Carcelario. A través de este mecanismo, se implementan operativos de registro y control en los centros de reclusión del país. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones, El Poderoso. Morrales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Almojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.